quoi? C'est jamais du temps perdu. La reina de los tintos en su lugar de origen, Burdeos, Francia, forma parte de los emblemáticos vinos de corte junto al Cabernet Franc, el Merlot y el Petit Verdot. El Cabernet Sauvignon nació de la cruza del Cabernet Franc y del Sauvignon Blanc. En Argentina actualmente hay unas 15.000 hectáreas, lo que equivale al 7% del total y al 15% de las tintas. Dependiendo del clima, el suelo y las formas de elaboración, el Cabernet Sauvignon va a poder dar distintos estilos de vinos para los distintos estilos de consumidores. Por eso, por ejemplo, este Baudron varietal es un Cabernet ideal para los que quieren un Cabernet bien fácil de tomar. En cambio, el Cabernet Sauvignon reservado de bodegas Baudron, el paso que tiene por barrica ayuda a domar esos intensos taninos típicos del Cabernet para los que quieran un Cabernet con un equilibrio entre fruta y crianza. El último jueves de agosto se celebra siempre el Día Internacional del Cabernet Sauvignon. Así que vamos a tener siempre una linda y hermosa excusa para brindar con Cabernet.